Pues arrancamos hablando de corazón y repasando todas las novedades que aparecen en las revistas con Laura Pérez. ¿Qué Hola, tal? Muy buenas noches. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángelo Pulito. Buenas noches, Ana. Muchas cosas en las revistas esta semana, ¿eh? Por fin tenemos una semana llena de noticias que son estas semanas que te alegran ya los miércoles, los jueves, los viernes, ya me da igual qué día sea, pero tenemos mucho corazón. Bueno, muchas noticias. A mí me lo alegró, pero sí que abrí las páginas, me disgusté un poco, que te lo digo. Bueno. Laura está disgustadísima, ¿eh? Ya nos contará entonces. Además, bueno, notas que hay muchas cosas cuando no coinciden para nada y no sale la reina Letizia y protagonista. Exactamente, ¿no? Y que cada revista traiga una portada. Y que cada revista traiga no sale la reina, que sale su ex. Bueno, pues descubrimos al nuevo novio de Tamara. Ahí va mi disgusto. Ahí va el disgusto de Laura. Que estábamos, bueno, a ver de qué va lo del novio de Tamara. Pues Tamara Falcó tiene novio y lo descubrimos esta semana. Y además ese súper bombazo de programa Supervivientes, a ver si al final vemos a Isabel Pantoja haciendo ahí isla. Bueno, ojalá. Bueno, realmente yo ojalá. Ya sé, mira, os digo que sería un programa que me engancharía muchísimo, por lo menos los dos o tres primeros, hasta ver cómo sí. Se mueve, porque no sabemos cómo se mueve, mira, la Pantoja. Mira, dicen que, ¿no? que están negociando 80.000 euros semanales, que es una burrada, pero que se la pero dan. Muy bien invertidos. Pero se las dan, se los dan, sí. Se los da, Mediaset se le da. Eso. El caso es que ella diga bueno, que sí. Luego, ella tenemos, ahora no tiene luego tenemos otras cosillas, como declaraciones de Kiko Matamoros, que tampoco nos llamaron tanto la atención. Tenemos a Sofía Suez, con que no sé ni por qué sale en portada, directamente. Pero Tamara, empezamos por Tamara, que ay, tiene Tamara, tan disgustada Laura. Me hace ¿qué llorar, pasa con Tamara? Me hace llorar. Porque yo estaba tan contenta y tan ilusionada con el novio de Tamara, porque yo la quiero mucho. Y entonces me hacía tanta ilusión que por fin un novio y tal, aunque fuese solo para ir a misa. Pero nada, me parece que solo para ir a misa realmente, ¿eh? Porque ese chico... No va a durar mucho. No, le da un poco... Mira, primero ya un chico de 40 años, 41 creo que tiene, ¿no? Sin pasado, es peor que uno con mucho pasado. Pero es que a lo mejor... Es muchísimo cariño, peor. Pero a lo mejor tiene mucho pasado y se lo están borrando. Bueno, pues no, malo, recuerda, malo, recuerda malo. La hay de que Carlos haber, Falcó. A los 41 años tiene que haber tenido muchas llama? Parejas, buenas, malas... La de Carlos Falcó tenía muchísimo pasado y se lo borraron todo de un plumazo, fíjate. Mal, porque este tenía también. Un mal pasado. Pero tenía muchísimo. Claro. Y a lo mejor a este pasado, también. Porque tenía un mal pasado. Pasado. Simplemente queremos saber claro. De dónde queremos viene. Todo. ¿De dónde no, viene? Tamara ¿de dónde se va? Le dedica su tiempo libre. Si puede Tamara saber, se lo quiere, de lo la quiere. Venta, cualquier cosa, sí, toda sí, la información sí, está bienvenida. Yo creo que tiene que tener eso, sí. Si lo ocultan mal. Pero claro, es si lo ocultan mal, si no lo tiene peor. Mira, Tamara lo quiere abrazar, ella lo quiere y tal, pero él le da un poco de cosa todo. Él no está por la labor. ¿Eh? No lo veo no, yo muy entregado. Se de conocer, no lo veo yo muy entregado. No las le separa así las manos. Le pone la pobre en el aeropuerto cargando con el carro y él ahí, oye, Tamara, bueno, que te claro, falta aquí una maleta. Por la tal, no, entre el ha dado un no me gusta, giro porque claro. Esta chica había tenido unos novios así muy simpáticos hace tiempo, ¿no? Sí. Sí. ¿Dónde sí, dejó sí. La a los novios simpáticos y se va como... Yo recuerdo de portadas de pool party ahí en la piscina, todos contentos, alegres, con un chico que sí. Era muy guapo, que salían juntos. Bueno, yo tanto y como de, una pool party ya no era lo recuerdo. A ver, era no, una pool party en plan Catedral de Santiago. A ver, ah, bueno. Esta una chica versión... no tenía un novio que italiano. Sí, sí, sí Tomaso. Sí, Tomaso. Tenía, tuvo dos Tomaso, novios que... Muchas fiestas. No recuerdo el apellido, pero tenía que ser, creo que además era del en sur, aquella fiesta que habían sí. Hecho en el Tirol. Una fiesta austríaca una maravillosa, maravillosa. Y esa no con sí este sosomán. Ese sosomán que por su educación, que no sé cuál es, por sus estudios, podía cobrar mucho más, pero a él le gusta dedicarse a la vida social. A ver, a mí estas cosas que dicen, pero no dicen nada. Que es mentira, se dedica además. Al mundo sanitario. ¿Qué es eso del mundo sanitario? No sé, vende sanitario, lo limpia, ¿qué es eso? Claro, a lo mejor se conoció a Tamara cuando su madre estaba o grabando por celador, o es médico, conoció a Tamara con su madre porcelanosa. Coge la escobilla, No, es de porcelanosa, es de porcelanosa. De la gran publicidad. ¿Qué no. Mal, estamos si se dedica a la vida social y porcelanosa no tiene mucho que ver. No. Y puede ganar mucho, pero no, o sea, es que le pagó el viaje ella a Dubái. No, fatal, no, Tamara, no. Es mejor sola que mal acompañada.
Laura, a mí me da cierta pena también. Hay que darle un tiempo, que a lo mejor resulta que el chico... Pues que tampoco le dé más del necesario. El chico necesita su tiempo. Asentar. Su tiempo para... Ese, como Justin Bieber. Necesita su tiempo para ser buen padre. Para ser buen padre. Yo creo que el que más contento está en la familia tiene que ser Mario Vargas Llosa. Está pensando, a ver si se marcha ya de la casa esta. A ver si nos la quitamos. Pero Mario Vargas Llosa es un chico inteligente y ya ve que ahí... No, mira, los conoció, ya le preguntaron, ¿tu madre conoce ya a tu novio? Sí, ya lo conoce, por fin ya lo conoce. ¿Y qué opina? Es que no quiero hablar de esto. ¿Cómo se llama? Es que no quiero decir su nombre. Y total, el nombre sale en todas las revistas, el nombre de su madre, el de su padre, el de toda la familia. Y realmente yo creo que ella está enamoradísima. Yo creo que está. Pues a ver si participa un poquito más. No. Yo creo que ella está enamoradísima y que tenía tantas ganas de... Yo creo que tenía ganas de tener novio, pero no la veo enamorada. Yo creo que está con más ganas de tener novio que, y con presión también, porque todo el mundo le está encima de a ver cuándo, a ver qué tal, no sé qué. Se casa su hermana pequeña, no sé qué. Y entonces yo creo que en medio de todo esto tenía ganas de, pues, de tener pareja, de tener novio. Yo creo que la oportunidad que le debe dar es la justita, ¿eh? Tampoco hay que darle más pero hay que ponerse que también en la piel de Tamara, que espero no ponerme nunca porque ahí no me encontraría pues a gusto. Pero imagínate esto, que está todo el mundo ahí mirando, mira Miguelito, mira Miguelito, y toda la familia, los primos, Tamara, los tíos. ¿Y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿Y la niña para cuándo? Y dije, mira, a ver, me queda un contacto de uno que ahora está en Qatar. Tengo aquí un par de tal. A ver qué tal está siendo ese hombre que tú ves ahí. Pobre Tamara, con lo divertida que ella es, y no ha encontrado a nadie que... Bueno, y otra súper portada. 80.000 euros para Isabel Pantoja si va a Supervivientes. Esta sí que me gusta. Apuestas. ¿Creéis que Isabel... Ojalá. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo pero... que no, Yo tampoco tengo muy claro que ella vaya. Ella había hecho unas declaraciones una vez a Jorge Javier hace mogollón de años, cuando se llevaban bien antes de pelearse, diciendo que ella le encantaría ir a Supervivientes, que pesca estupendamente, mejor que nadie, y que allí no iba a pasar hambre, que ella pesca muy bien. Mira, hay que coger estas pequeñas informaciones que nos dan un día y otro día, y si cogemos todos estos datos, a lo mejor sí que puede ir. ¿Por qué Bachelo justo este año? ¡Imagínate! Justo ahora que desafortunadamente Jorge no está y se le iban fatal, lo va a presentar otro, a lo mejor le interesa que participar en un programa donde no esté Jorge Javier. Otro dato, 80.000 euros, ya no os dejo, no os digo nada más, quiero decir, esto creo. Si no me equivoco, 30.000 euros ha sido el caché que más se ha pagado. Sí. Pero es que la Pantoja en estos momentos puede pedir lo que le dé la gana. O sea, mira, no la tiene Pantoja, precio, porque se ha quedado tan... como no ha dado ninguna entrevista desde que salió de la cárcel. Ella ahora vale lo que quiera. Mira, vale oro. Y cada declaración de ella es oro. Y ellos en Telecinco saben perfectamente que se pueden pagar esos 80.000 euros semanales. Sí, hombre, que sí. Porque realmente ella los vale. ¿Quién fue la otra persona que tuvo ese caché tan alto? Pues mira, Mila Ximénez ya 30.000. Y mucha gente 30.000. Bueno, mucha pero algunos. Después, mira, si está en la Pantoja, Chelo y tal, ya que contraten después a tres ningún. Los personajes más importantes de cada temporada siempre llegaron a 30.000. No tiene que llevar a alguien que se ve mal. 30.000 es lo más que se pagó. Creo que... fue lo que se dio también hace años a Kiko, que ya ves tú duró... 30.000 a Kiko. 30.000. Es el caché más alto que se da a la estrella. Bueno, pero no me vas a comparar a Kiko con la Pantoja. Bueno, yo directamente se lo ofrecería a Álvala. Sí, no, se lo dieron, a Mila y el año pasado se lo dieron a alguien también, que ya no me acuerdo a quién. Pero después... A Maite. Mete a Maite. Telecinco, mete a Maite. Imagínate. Maite con... Con la Pantoja. Pero Maite ya había ido. No fue a Supervivientes. Pero yo quiero decir una cosa. Yo me como toda la publicidad de Telecinco si este dinero va a la Pantoja. Te lo prometo. No voy a cambiar la publicidad. Este bueno, puede ver. Porque yo para ver ella que llega en barco cantando Marinero de Luz, este barco velero. Pero tú crees que va a llegar así cantando. Claro que va a ir cantando la Pantoja. Se va a tirar la Pantoja. Mira cuando se tire del barco el helicóptero Marinero de Luz. Mira, la Pantoja iría y le daría muchísimo juego porque ella es divertida. Es divertida. Ay, mira Laura, es divertida. No, a ver, no es ella es más mala que...
Vamos, bien, pero ya pues nos olvidamos. Divertida, es una mala divertida. No tiene nada que ver mal y divertida, pues son compatibles. ¿Qué te parece muy dos cosas? A mí divertida me puede parecer verla y ver, no pero sé, vamos la a ver, cuando estaba con María del Monte, ella era divertida. No, pues divertida. Se volvió... No, yo no la... Es un poco ceniza, ¿no? Yo no la... Bueno, bien. Un poco, por Dios, la tía más gafe del mundo. Yo, pues yo... mira, les va a llover, tormenta. Me refiero, no lo decía en el sentido gafe, sino así como... Gafes y divertida, bueno, pero lo decía así como... Como ceniza, como qué pereza, ¿no? Así la Pantoja. No, a mí no, yo creo que va a dar muchísimo juego. Yo prefería que fuera Rocito. Hombre, también. Podía meter a las dos, a Rocito y a Pantoja. Podía es que va a ser demasiado... Podía meter también a María del Monte. Demasiadas titulares, todos juntos, diría. A María del Monte. Y Maite sí que había ido cabido. A María Teresa pareja. Campos, que tiene ganas de televisión. Pero si metes a María Teresa Campos... De Julián Muñoz. Es un poco... Hay que llevar cuatro doctores. Yo pensé que estabais hablando de Maite, la madre de su... Esto aquí estamos, estamos aquí a María Teresa Campos, ¿qué os parece mi apuesta? Buah, María Teresa Campos, fantástico. Que está estrenando por un programa de televisión. Sí, ya, imagínate la saltando fantástico. Desde el helicóptero, vamos, a la pobre, ya llega descoyuntada, no, que ya nos queda cuadriculada para el resto del programa. Llega como un Mr. Potato. Ya sí, la nariz está allí. María Teresa no, pero Carmen Borrego se rumoreaba, ¿eh? No puede, si acaba de ponerse otra vez y colgarse ahí. Carmen Borrego, que es otra de las apuestas. De las noticias de esta semana, que hizo su reaparición, operada otra vez, que yo la encontré muy favorecida, pero la pobre es súper de mal rollo con sus compañeros. Se va de Sálvame. Mal rollo, se va de Sálvame. Sí, se queda con el Deluxe. El cuidado se va del Sálvame diario. Sí, Deluxe lo conserva. Es decir, limón y naranja. Porque no lo viene soportamos siendo Deluxe, que mira, es que esta gente, no se va. ¿Por qué se toman las cosas tan a pecho? O sea, ¿saben cómo tan es Sálvame? Tan apapada, diría sus yo. Sus compañeros se ríen de que lo que dice la revista. Pues ríete tú también, Jon. Es que qué estupideces, ¿por qué le dan tanta importancia a las cosas y se lo toman todo tan a pecho? Bueno, la pobre estaba ahí súper... A mí es que me hacía mucha gracia, es que vi un trozo. Y entonces ella estaba así, bueno, bajaba las escaleras ahí, sabes que no veía nada, que casi se mata, que tampoco lo entendí porque la bajaban así como muy tal. Y entonces ella, que se veía en todos los trozos lo enfadada que estaba, y además un pavo que iba así de experto en algo, que decía que cuando se descolgaba la papada se descolgaba la vagina o algo así. Sí que algo dije. Claro. Pues, bueno, y ella no había por dónde. Fue maravilloso, fue un momento de tele maravilloso. Vamos a ver, a mí me parece con la otra. Sí, que yo no sé si científicamente está muy sincronizada yo, una cosa. Yo no sé si científicamente la gente que tiene papada tiene una vagina colgada. Bueno, yo no sé si científicamente es verdad, pero era un absurdo escuchar eso. Científicamente es bastante absurdo. Pero era como un absurdo escuchar. El caso es que a ella le dolió especialmente y le pareció un atentado contra su dignidad aquella frase. Y entonces le dice, bueno, que yo sí creo, le decía María que no tal. Y entonces cuando ella le da la razón de que efectivamente eso era gratuito, ¿no? Esa declaración, le dice, os agradezco, no volver a escuchar. Y dice, ay, me dicen que sí, que lo vamos a volver hoy. La tía. La tía está siempre enfadada. Pero no ves que poco sentido del humor. Mira, no, mira. Está totalmente enfadada. Si tú me dices, me parece fatal que estéis diciendo todo el rato esto. Y yo, tienes toda la razón del mundo. Te lo vamos a volver a decir otra vez, cinco veces. Iria dice que lo vamos a volver a escuchar. Lo siento. Pues, se siente, ¿no? Claro, o sea, era como absurdo. Pero además, fue mega absurdo. Estaba ya la pobre que empezó el programa con una mantilla negra y dijo, ahora nos van a presentar la nueva cara de Carmen Borrego, estuvo dos horas con la mantilla. Están amargadas. Con una cámara que le enfocaba abajo y era en plan... Estaba en plan. Y cuando bajó, dije en plan... Es que la ridícula. Tuvo bastante suerte, tuvo bastante suerte. Y si no, que se lo pregunte a la que estuvo ahí esperando todo el programa para salir y no salió. Claro, eso, pobre Borrego. Eso sí. Por lo menos al otro la sacaron. Y la sacaron después en el segundo programa 5 minutos al final, a las 2 de la mañana. Pobrecita y Borrego. Que por cierto, abro y cierro una paréntesis. Después, la semana siguiente a que fue al Sálvame, sí, después de no haber ido la primera vez, Ivonne Reyes habló con Eva García en el programa Viva la Vida y dijo en plan, ay, por fin, una entrevista buena, porque las últimas que me están haciendo... Por fin me tratan como una diva. Y dijo Eva, claro, era el programa de la misma cadena, tampoco le iba a decir, mira,
Dijo, bueno, no, claro, porque las últimas entrevistas que me hicieron me trataron. Fatal. Y fue un poco, pero señora, ¿usted qué quiere? ¿Está dando una entrevista hablando de cosas de hace 40 años y la gente la tiene que tomar en serio, sin prueba ninguna? Vamos, exactamente, de hace unas cosas que están totalmente pasadas ya de moda, obsoletas. Que no interesan nada. No nos interesan nada. Bueno, es que por eso yo mandaba a María Teresa Campos a Supervivientes o a cualquier programa. Pero ella dice que está esperando alegremente su jubilación. Sí, alegremente. Pero mira, además le podría dar muchísimos consejos Bigote, porque también estuvo allí. Claro. Y se le puede dar esos consejos de no comer durante 4 días, estar aislado y quieto. ¿Os acordáis cómo estaba siempre allí? Bueno. Que se ponía siempre algo en la cabeza, que parecía un poco la borrego, un poco ahí con la cabeza tapada. Sí. Oye, y tenemos ya más cerca la boda de Belén Esteban, que ha repartido invitaciones, por cierto, diseñadas por Joaquín Torres, y es súper amiga de María Patiño, me tiene loca este tema. Sí. Porque le conviene, porque es la presentadora del deluxe. Yo sé que no te entra en la cabeza esta amistad. No me ha entrado en la cabeza, de repente era como... Pero son muy amigas desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo. No tengo ni idea, a mí me pilló. Ella siempre la defendió muchísimo, además. A mí me ha pillado Patiño la defendió muchísimo. Y entonces ella eso no lo olvida. Hubo un momento especial que fue justo antes de la salida de Belén, que fue a raíz de su recuperación, que fue el momento que evidentemente Belén tenía muchos conflictos abiertos y con la Patiño también, pero ella reconoció que en aquel momento no era consciente de lo mal que lo estaba haciendo y evidentemente toda la gente que iba a opinar opinaba de una forma que era la correcta. Pero aún así es cierto que es un poco raro tanta amistad. El hecho de que cada fin de semana unos periodistas de Socialité vayan y ella de exclusiva, una exclusiva, aunque sean unos minutos de declaraciones para los chicos de Socialité. Se quieren mucho y ahí está, en breve la vamos a ver el 22 de junio, si no me equivoco. Ay, bueno, yo también estoy deseando testigo esa de boda, ¿eh? Estuvo repartiendo invitaciones, se las repartió solo. Ana, estuvo repartiendo. Tú, como las cartas, jugando al tute. Tú sí, tú no. Tú sí, es que ella es así. Ella es así, sí pi, tú no pi, porque me trataste mal. Cuando tú no vas, pero es que eso ya es crear una polémica, porque claro, entregar las invitaciones en pleno programa. Pero eso ya lo hacen todo a propósito. Hombre, claro. Y que conste que es lo único que estoy de acuerdo con ella, que al final, ¿para qué tienes en tu boda gente que te cae mal? Ah, eso también. Fuera. ¿A qué les voy a invitar? No, ya claro. ¿No? Pero bueno. Ya claro, por mucho que no sean compañeros, mira, Paz Padilla, que no invitó a nadie, ¿no os acordáis? Claro, no, Paz Padilla lo dijo a... Bueno, Paz Padilla ya se pasó. A tres personas, mira, nos vamos a India. Es que esa ni lo dijo, o sea, ni se lo contó a sus compañeros se iba a casar. Y a mí me gusta esta... los que son vetados en la boda. Porque al ¿quiénes final están que... vetados? Bueno, Kiko Matamoros. Kiko Matamoros. No, Rafa Mora recibió la invitación. Ay, ahora invita a Rafa Mora, me encanta. Está vetado, está vetada María La Piedra, Pascualina. Claro, ¿quién quiere Pascualina? ¿Y su novio? Miraros su novio atrás, pues Gustavo? Estaba... También, Gustavo, claro que no está invitado. Porque habló de Gemma y traicionó a Gemma y traicionó a María Patiño. Esta es la excusa que ella da. Yo creo que ella aprovechó y dijo, mira, como... Esos dos, bueno, además, bueno, te iban a vender todo después. A Kiko Matamoros le invitó, pero Kiko dijo que le gustaría ir. Dijo, entiendo que no me invite, yo tampoco le invité a ella, pero yo estaría encantado de ir. Dijo Kiko Matamoros. Los que no están invitados son las parejas de las... Las Campos sí, ¿no? Las Campos sí, todas. Todas. ¿Y las parejas de quién? Las exparejas de los colaboradores no están invitadas. Ah, no. Claro, yo creo que fue una manera de decir, no quiero que vaya Charlie, simplemente el marido. ¿No le invitó a Charlie? No, a ver, dijo, ay, Laura, las no exparejas... Charlie, por favor, ¿cómo te ha salido la cosa? Pero si que ya estás un poco Tamara, te ha quedado como la cosa, ¿no? Hablar de ella. A mí también me ha sorprendido. ¿Pero cómo entonces, invita a Charlie? Solo invitó a Lidia, no a Charlie. Pero solo a Lidia. Es muy feo. Solo a Chelo, ni a la novia. Pues eso no se puede hacer, una cosa, hija, invitas, pero eso es feísimo. La invitación siempre es con pareja, sea tu pareja o alguien. ¿Por qué yo voy a invitar a gente que no he visto en mi vida? Bueno, es una forma de ahorrar platos.
quiero saber. ¿Qué? Eso es feísimo. Lo sabemos perfectamente. Es que yo ya no digo con su pareja, pero una invitación es siempre con alguien para llevar a alguien a acompañarme. El novio de María Patiño está invitado. Gemma no tiene pareja. El novio está invitado, el de María Patiño. Es que además, bueno, Gemma no tiene pareja, pues invita a Gemma sola. Pero Lidia tiene una pareja. Bueno, pero lo normal en las bodas de toda la vida es con acompañante. Si no lo tienes, pues traes un primo. De toda la vida se traía. Porque siempre un primo disponible un sábado por la tarde. Mira, me parece feísmo, pero además es que es su pareja oficial. Pues muy bien, a Gemma, si no quieres, porque no quieres que te venga. ¿Y qué pasa con Charlie? Entonces, ¿tuvo problema con Charlie? No tengo ni idea. Es que yo me estoy enterando de esto. Dice en plan, mira, yo a Charlie no le he visto en la vida, ¿qué lo voy a invitar a mí? Pero si Charlie lo conozco probablemente hasta no fuese Charlie. ¿Os acordáis cuando se tiraba del trampolín? Sí, ahí, por Charlie. Pero si salieron unas fotos en la playa que es Lidia. ¿Y a Bigote lo ha invitado? Sí, lo ha invitado. ¿A quién? A Bigote. A ver, queremos crear un queremos. Yo ahora ya le estoy repasando la lista, ¿eh? Y a la pareja explote el Vesubio y el Echinatoro juntos. A la de María Patiño, sí, dice. Claro, sí, hombre, ella es la... Es testigo. Porque lo conoce, porque se lo conoce y le cae bien. Las parejas de los directores. Hombre, claro, está claro que Joaquín Torres le regaló las invitaciones. Está claro que Charlie le cae fatal. Eso está claro ya, nos queda clarito. No, pero si Charlie no le iba a ir, de todas maneras, queda fatal innecesariamente. Es que no le iba a ir. ¿Y por qué conocéis tanto a Charlie y sabéis tanto de Charlie? Pero yo no sé si iba a ir. Yo no sé si iba a ir o no. No lo tengo tan claro. Mira que Lidia fue a cumpleaños y a fiestas y Charlie nunca fue. Nunca fue, Charlie. Es que no tenéis tan Charlie claro. Charlie va solo a la fiesta que hace Lidia en su casa. Y hay fiestas que duran. Ni siquiera. Solo va a las fiestas que hace Lidia en su casa. ¿Y por qué no tiene es dónde ir? Porque esto es lo máximo. Solo va y no. Que está todo el vecindario. Está disgustadísimo. Está diciendo, pone la música hasta las 6 de la mañana, pero señora, usted también váyase ahí pero ella también ya le dirá, a un agua con misterio. Pero le dirá al pobre Charlie, que no sale nunca, que solo quiere tomar las copas en casa, déjame poner la música, pobrecito. Claro. ¿No? Claro. Yo no quiero que se acabe este programa sin hablar de Eva González, que ha aclarado todos sus frentes. Todos los puntos. Y se ha sincerado en semana. Bueno, no sé quién le hace esta entrevista de semana. No lo sé, pero que bautice a ese niño ya de una vez. Ay, Ana Bermúdez. Que bautice ese niño. ¿Qué pasa? ¿No puede estar en pecado? El niño va a tener que hacer la comunión y todavía no está bautizado. El niño llora mucho y si le echan el agua bautismal... Va a tener que empezar a ir a la preparación. Ana Bermúdez, que es la que firma esta entrevista en semana, es mi nueva ídolo. Que le ha hecho una entrevista que no tiene desperdicio. Fantástica, porque le ha empezado sí. Así como aquí un buen rollo, ¿no? ¿Qué tal llevas la maternidad? ¿Cómo repartís las obligaciones del bebé? No sé qué. Y tal. Y entonces ya aprovecha la coyuntura porque ya dice, bueno, yo le hago esto, calle esto, mi madre esto. Sí, calle, y entonces dice, ¿tiréis de la hermana mayor para que haga de canguro? ¡Toma! Mi nueva ídolo. Y lo genial es que yo pagaría, pero pagaría por verle la cara a Eva en ese momento de pregunta. Bueno, y ella le contesta. Hermana mayor. De la hija de Cayetano, no. Ella está con su trabajo. Sí. Y luego le pregunta, ¿y qué te parece la relación de Marc Márquez con Lucía? Y le contesta, ni me he enterado, de verdad. Pero genial por ellos. Sí, ella no se ha enterado. Ella no se ha enterado ella nada. De la familia porque ella trabaja mucho. Vale. O sea, no os dais cuenta que es una mujer que está siempre trabajando. Sigue la historia, va, no tiene nada, contenta con el cambio de programa, tal. Siguiente interesante. ¿Cómo te has tomado? No, primero, ¿viste Masterchef? Dice que no, por supuesto. No, claro. ¿Cómo supuesto, te has tomado? ¿Cómo te has tomado la frase de Pepe diciendo que no te echan de menos? Toma segunda hostia que caí. Hombre, pues sí que, la verdad sí que me tiró a dar. Ella, bueno, quien no conozca a Pepe, seguro que es una broma. Blibli. Sí, seguro que sí. Y luego ya, súper genial. Tu cuñado Francisco nos comentó que no habías conocido a Curro por falta de tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Toma. Y entonces ella contesta, o sea, de verdad, Eva, háztelo mirar. Es así. No es por ninguna mala relación. Nos reíamos, de hecho, y los niños se conocen. Sí, muchísimo. Y juegan a la Play, vamos. Sí, sí, sí. Y yo ya conozco a Curro, pero con las grabaciones no podía moverme y en cuanto tuvimos una semana libre, lo primero que hicimos fue bajarnos e ir a Roma. Llevarle al niño allí para que les llorase un poco. El niño les lloró y despertó al pequeño, Curro. Y ya para acabar, la última es... Kiko e Irene han llegado a la final de GHDU. ¿Los ves ganadores? ¿Qué contesta Eva? ¡Han llegado! ¡Qué fuerte! ¡En serio! ¡Infórmate! No lo veo. No lo veo.
Pero claro, a mí me encantaría que ganase. Sí, ya, te encantaría. Mira, Ana Bermúdez, una agenda más apretada que el Papa, esta mujer. Sí, sí, sí. Porque es la única mujer, no puede hacer nada. Es la única mujer del mundo que trabaja, y trabaja muchísimas horas. No puede ir a ver a su sobrino, no puede hacer no sé qué, no puede dice que le es imposible compaginar horarios. Bueno, pues Eva no lo ve, pero nosotros estamos muy atentos y hemos visto cómo se fue Sofía, que yo creo que fue el gran zasca de su vida. Hablando de zascas, yo creo que fue el gran zasca de su vida. Sofía, que dijo que Albalá la anuló como persona, su madre no. Es que yo no sé si lo pasó peor ella o su madre. Pues su madre está, chico, madre está como una regadera. Esa señora está de Pero te digo una cosa. Presuntamente, Laura. A mí no me gusta nada Sofía, y tiene ese punto tan crecidito y tal que me alegra un montón que la echaran, y que por lo menos que no llegas a la final. Y que además iba siempre como machacando tanto a Alejandro de tú estás aquí por mí, tú todo por mí, tú todo por mí. Pues mira, al final, ¿sabes? Ha tenido más recorrido que tú. Y entonces en ese sentido me gustó. Pero también por otra parte, tiene un punto en algún momento un punto en el que me da muchísima pena lo presionada que se ve con su madre. Quiero decir, en cuanto su madre abre la boca, ¿sabes? Es que el día que fue allí, como echarle la bronca, decirle tú no te acerques, tú no te acerques. Echándole una bronca allí en directo. Además, es que es una cosa loca. La cara de ella, porque ellos estaban ya mucho mejor con Alejandro, más relajada, y de repente fue como que la descolocó un montón. Sí. Pero yo creo que cuando tomas esto como una fuente de ingreso, ella sí ha ganado dos realities, y a lo mejor lo están tomando, yo casi, creo que casi más la madre de Sofía que la misma Sofía, lo están tomando como una forma de vivir. Y entonces es como si perdiera el puesto de trabajo. Es decir, hemos tenido dos grandes ingresos, que han sido 200.000 euros por un lado, 200.000 euros por el otro lado, y ahora estos 100.000 euros que no vas a ganar, es que hemos perdido la posibilidad de hacer un ingreso y seguir viviendo de esto, porque nadie va a tener la misma oportunidad de que va, o por lo menos en muchos años, va a tener ganar, esta mujer, no solo de ganar, de que te llamen, porque al final uno se puede cansar. Su madre dice que ahora va a ser presentadora, la hija, que claro, ¿de qué? Le van a, no, pues de nada, evidentemente. Pero la madre la ve que la gente le tiene envidia porque seguro que ella vale mucho y la iba a acabar siendo presentadora. Pues lo peor que le pudiese haber pasado hubiese sido ganar, sin duda. Hubiese sido demasiado ya. Ir hacia arriba y se tiene que chocar antes o después. Sí. Bueno, yo creo que le han dado caña en todas partes, y el otro día en plató le metieron candela, pero bien. Es un personaje que funciona mucho con su madre también. Es decir, ella sí tiene un tirón. A mí, sinceramente, me recuerda muchísimo a Aida Nizar con su madre. O sea, también. Mira que Aida Nizar está participando en... ¿Sigue en Italia? No, en Resistiré, en Supervivientes en México, Colombia, no sé, Venezuela. O sea, que ahora hace tour. Vale, paso de Italia... Y casi se muere el otro día. Eso, lo tuvieron que ingresar. ¿Por qué? Porque hizo una prueba de apnea... Y no sé qué le pasó, que salió en los telediarios de este país, que digamos un país de Latinoamérica. O sea, es capaz de casi morirse para tener... Claro, y dijeron en plan que había tenido un infarto, creo, y al final no, tuvo... Y en Italia fatal, ¿no? En Italia creo que la odiaban también ya, ¿no? Claro, hombre, allá donde vaya, porque ella es desquiciante. A mí yo creo que es de las personas que más me sacan de quicio. Sí, es una pasada. Es una pasada. Sí, otra que funciona mucho con su madre, y esta más sola incluso. Funciona mucho sola también. Pero su madre también era un buen personaje. Bueno, son estas madres, como la madre de Llurena, ¿sabes? Bueno, la madre de Llurena era la mejor, con su ladrillo, con su ladrillo en el bolso. Era la mejor. Hay personajes que nos enamoramos de las madres y que los han parido. Pero bueno, a mí para la diferencia es, yo no soporto, y además me chirrían, y es el lado que tiene prepotente, y la madre de Llurena, bueno, aparte de que a mí Llurena, de verdad, yo la entrevisté una vez y la recuerdo... Digas, educadísima, sí. Es que yo tengo un pasado. No sé cómo el novio de Tamara, yo tengo un pasado. Es en plan que entrevistó a Amber, probablemente. Seguro, seguro. No, la entrevisté hace tiempo y la recuerdo
súper profesional, súper educada, o sea, no es mi rollo, es verdad, pero bueno, la recuerdo, de verdad, tengo sin muy menos buen... cantar, que tengo, pero tengo muy buen recuerdo, ¿eh? De verdad, de ella, y súper educadísima y muy bien. Y Lama, y entonces a mí ella sí que me produce como cosas positivas, y luego su madre, jo, su madre era... O sea, me produce, no sé si la palabra es entrañable, pero era esa defensa, pues como muy llana de, pues le pego un ladrillazo si se mete con mi hijo, ¿no? Claro, es que pero no resultaba chirriante, me no, refiero a ese rollo, no resulta hiriente, ¿no? Ni tóxica, exactamente. La Margarita 6 de 2. Sí, bueno, claro, porque no, no te ha dado a ti el martillazo. Claro. Sí, si te da con el bolso. Si te da con el bolso y ladrillo. Todas estas madres, tipo... La madre de Alba Carrillo, la madre de... Sí. Es que son... No, no, esos son dañinas. Tremendos. Son placo, tóxicas, favor, son tóxicas, ¿eh? Totalmente. Absolutamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. No sin antes recordar que viene Carmen Pichela a contarnos esos pequeños trucos de reciclaje, de moda, y nosotros la próxima semana veremos cómo evoluciona todo esto. Y yo voy a estar muy atenta a ver si averiguamos algo más de la pregunta del millón de la semana, que es... ¿Hubo cuernos de María José Campanario? Tanto hablar de Jesulín, pero ¿hubo cuernos por parte de ella? Ahí lo dejo. Pues... ¡Ay, qué bonito que es el trabajo que vamos a hacer hoy! Desde luego, esta mega super sobrecamisa que nos viene del otro día que habíamos hablado de que ese mini vestido que habíamos hecho desde una camisa de chico, que estuviéramos muy atentas a ese patrón, o sea, que tendremos que revisar, atentas, atentos, esto es para chicos y chicas, porque desde ese patrón íbamos a hacer otro trabajo, por eso aquello estaba todo puesto con alfileres para poder reutilizar esa base, y entonces esta base que estáis viendo ahora en pantalla es la que el otro día utilizamos para simplemente rematar un escote y dejar un mega vestido, y hoy va a ser una mega sobrecamisa, que para lo que son, esto que estáis viendo ahora, para todo lo que es ahora primavera, ¿veis? Con capucha, súper, 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 súper práctica, me apetece, pero bueno, la quiero. Y además es un trabajo súper fácil. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Bueno, necesitamos esa camisa de chico de la que ya hablamos antes, y digo de chico, y porque es más grande y ya tendremos ese oversize, y unos tejidos, unos retales que nos vayan a juego con la camisa esta que tenemos, que también puede ser, en el caso de que tengamos muchas camisas, pues ir mirando entre todas las que tenemos, pues eso, que sea un estampado, otro cuadrito que coordine. Veis que aquí he puesto un revoltijo de varios tonos y optado por el tono más oscuro, que tenía así un trocito que me daba la capucha, y digo, venga, pues ese azul así como más intenso, que contraste bien con lo que va a ser la camisa. Entonces, necesitamos eso y necesitamos un patrón. Entonces, este es el diseño que vamos a hacer. Sobre la camisa, como ya el trabajo lo hemos hecho en un programa anterior, podéis ir a él a buscarlo, en donde hicimos ese mini vestido, y buscar qué es lo que hemos hecho primero, que es recortar escote, como veis ahí enmarcado, recortar manga, lo que hemos marcado en azulón, para que nos quede lo que sería la base sobre la que vamos a trabajar, y ya está. Y luego, una vez que tenemos hecho el diseño, nos pasamos a buscarnos ese patrón de capucha, que para qué nos vamos a romper mucho la cabeza. ¿Alguna sudadera tendremos en casa que tenga capucha? Pues nada, la copiamos en un papel, todos los bordes, y hecho, ya tenemos el patrón. ¿Qué tenemos que añadir a ese patrón? Un borde para hacer el remate, lo que es todo la parte delantera donde vamos a meter el cordón, si queremos ponerlo, y marcar también para en el escote, dejar pues eso, 1 o 2 centímetros de costura, en este caso 2, porque vamos a hacer una costura para rematar el escote engarzada. ¿Por qué esa costura engarzada? Porque nos deja bien rematado lo que es la parte exterior y el interior, derecho y revés. La costura engarzada, ya hemos hablado más veces de ella, es una costura que al coser dejamos un lado más anchito, o sea, en este caso dejamos de la capucha pues que sobresalga 1 centímetro cuando vayamos a coser, pero bueno, de esto hablamos luego. Ahora vemos lo siguiente, una vez que tenemos el patrón y hemos cortado en la tela, dejando para doblar delante y hacer el remate, nos vamos a la plancha, y como estamos viendo en la imagen, ya está,
doblamos primero un centímetro y luego esos 3 centímetros que nos van a dar lo que es la vaina por donde vamos a colocar el cordón en esa capucha. Para esto, antes ya hemos unido lo que serían los dos lados de la capucha, esa costura que va por el centro de la cabeza, y ya una vez puesto esto, la unimos al escote. Ya veis que es fácil, fácil, fácil. Y aquí vamos a eso que hablábamos hace un rato, la costura engarzada. Dejamos 1 centímetro más saliente el borde de la capucha y solo cogemos 0,5 centímetro del escote de la camisa, para que nos quede para rematar. En el centro de la espalda, aquí estamos viendo ese efecto, donde dejamos el centímetro, ¿veis? En un lado marcado con las flechas, y en el otro lado ya, cómo doblamos primero ese centímetro que habíamos dejado a mayores, y luego ese otro centímetro que hace que nos quede por dentro. Como las costuras de los vaqueros, ¿sabéis? Que queda todo rematadito. Pues eso, igual, engarzado, este efecto. Una tela dentro de la otra. A ver si lo hago bien con las manos. Este es el efecto que queda. Vamos, que a nada que miréis bien el dibujo lo veis. En el centro de la espalda, para adaptar el ancho de la camisa, que esta era muy grande, para dejarla cómoda pero no tan grande, pues lo que hacemos es esa tabla para adaptarla al ancho. Como veis, en el escote, cuando he dado el escote, he dado mucho escote en la espalda, incluso he cogido todo el canesú. ¿Por qué razón? Porque quería que esa camisa se viniera más adelante. Eso nos va a dar, que lo hablamos en el otro programa cuando precisamente traíamos este patrón, nos va a dar que la caída vaya a ser mucho más genial, nos va a caer muy bien aplomada. Esa es la palabra, muy bien aplomada. Bien, ya tenemos esta super prenda. Una cosa, si queremos poner el cordón, veis ahí en la capucha que he puesto la de la sudadera, pues este es muy importante. Si queréis poner un cordón, pues en las mercerías normalmente tienen para poner esos ojetes metálicos, tenéis que llevarlo antes de hacer el pespunte de acabado, porque lo ponen solo en la parte exterior, que es donde saldría el cordón. Y muy importante, mejor pegáis un trocito de entretela en la zona donde vais a poner el ojete, porque os va a quedar mucho más segura y más duradera. Fenomenal. ¿Que no queréis ir allí? Bueno, pues lo que hacéis es un ojal antes de abrir, mejor, antes de coser, perdón, que me estoy liando con lo que es fácil, fácil, pero ya demasiado fácil, y entonces lo cuento así a golpes. Pues hacéis un ojal y ya veis lo que queda. Lo habéis puesto con alfileres, pero luego yo espero ver las fotos de lo que hagáis vosotros y de las coordinaciones. Eso es lo que queda. Solo he puesto la capucha, la manga la he dejado para rematar vuelta y vuelta como hemos hecho en el anterior trabajo, para no complicaros la vida y que lo hagáis, porque es sencillo, facilón, y muy práctico para toda la primavera y el verano, pues ese día que de repente hace un poco de viento y quieres proteger tu peinado, o que simplemente quieres que haga un adorno precioso sobre la espalda. Mirad qué perfil más chulo queda. Ese es el trabajo y ese es el contraste que yo he decidido. ¿Que tenéis más tela y queréis ponerle, por ejemplo, todo el borde delantero con el mismo color de la capucha? Fenomenal. ¿Que queréis poner los puños igual que la capucha? Espléndido. ¿Que queréis que haga un oversight con unos efectos incluso acampanados? Pues ponéis unos cortes en nevasé, unos godés incorporados, haciendo contrastes de colores. Todo eso os lo cuento como idea, como siempre, pero ya veréis lo que hacéis con él. En todo caso, este es el resultado final de ese primer trabajo que seguiremos haciendo, que hemos simplemente añadido a una camisa grande una capucha y hemos logrado esta estupendísima sobrecamisa, que es imprescindible para esta primavera, con todos los estilismos que vamos a hacer. Por lo tanto, ya sabéis, poneros a trabajar y a disfrutar reciclando, como siempre.